Si bien en agosto del año anterior comenzaba la operación Tormenta del Desierto, el clímax fue el 17 de enero de 1991, con un bombardeo aéreo de la coalición de la ONU, liderada por Estados Unidos. El 28 de febrero paró la guerra, una victoria decisiva. La cadena norteamericana de noticias CNN introdujo la cobertura noticiosa en guerras en directo. Hasta ese momento, las guerras eran grabadas. Rodríguez, Color de Melo, Menem y la calle Herrera firmaron el Tratado de Asunción, la piedra fundacional del Mercado Común del Sur, Mercosur, el 26 de marzo. El 26 de abril, cuando se recordaban los 146 años del primer periódico paraguayo, el Paraguayo Independiente, unas balas locas de los sicarios fronterizos le quitaron la vida a Santiago Leguizamón, fundador del grupo Murucuyá. Además, era corresponsal de la RPC de Juan Caballero. Además, es corresponsal de ABC Color y el Día de la Última Hora. El 26 de mayo, se produjeron elecciones municipales en Asunción y en todo el Paraguay. Un sorpaso propinó la primera caída del Partido Colorado propiamente tal en la capital. Asunción para Todos era la gran coalición que llevó a la intendencia de Asunción a Carlos Frisola. Asumió la difícil intendencia un mes después. Pasaron más de 4 meses a que Frisola comenzara el derribo de un símbolo de la idolatría al general Alfredo Stroessner. No vengo para hablar, yo vengo para cumplir orden. Orden mía que se eche eso y se va a echar. Si no me lleva preso a mí, si es que hay orden de usted. Pero esto es orden mía y se va a echar el monumento. Esto es autonomía municipal para que usted sepa. El comandante no puede ordenar a mí nada para que nos echen el monumento. Dale, dale, Hugo. Le va a echar usted. Se va a caer. Señor, se va a caer. Hay una ley 1790 que... ¿Es un monumento nacional esto o no? Pero hay una ley que dice que los monumentos no pueden ser personas vivas, general. Hay una ley, ¿conoce usted? 17/90. ¿Usted tiene? El derribo estuvo amparado en la ley 27.190 entre el 7 y el 8 de octubre. La tarde del 8 de octubre fue histórica. Fue derribada la estatua del general Alfredo Stroessner. En la mañana de ese día, Rodríguez ha ofrecido disculpas a nombre de las Fuerzas Armadas y autorizó el derribo de un símbolo de idolatría. Dice la Biblia en el Éxodo, capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. A mediados de octubre, la imagen ganadora comenzaría a proyectarse al son de una música ambience con base de batería, bajo y teclados. Antes del fin de 1991, el 1 de diciembre, comenzaron las elecciones constitucionales, las cuales eligieron a varios ciudadanos convencionales constituyentes que llegarían a debatir los articulados hasta la promulgación de la nueva constitución el 20 de junio de 1992. Saltamos al tiempo y llegamos a 1993. Si el año anterior se promulgaba la nueva Constitución Nacional y se revelaba el archivo del terror, también se revelaba el fraude del otro ministro de la Corte Suprema de Justicia en la década de los 80. Finalmente, en 1993, ganó la fórmula Wasmoses Seyfarth, que había defendido las elecciones en mayo de ese año, concretamente el día 9. Atención, salió en el periódico. Vea el titular del diario ABC Color de este miércoles. El otro candidato engaña a la opinión pública. El diario ABC Color
prueba que el candidato apoyado por Stroessner siempre mintió a la gente. Cuando él era presidente de la Corte Suprema de Justicia, legitimó el cierre del diario ABC Color, siguiendo la línea de gustos del dictador Alfredo Stroessner. El pueblo paraguayo dijo no a la dictadura. El pueblo paraguayo dice no al candidato apoyado por Stroessner. Raimundo Rey Armele nos había enviado un print del logo de ese año, afirmando que fue en marzo de 1993. Teníamos muchas dudas. Las únicas pistas que nos ofrecían fueron mediante videos de aquel año, en el Trachaco Rally 1994 y el Screen 94, emitido en diciembre de 1993. Finalmente, dimos con la fecha. Marzo de 1993 fue su implementación definitiva.